Gastón, hace tiempo que nos conocemos y el año pasado decidimos emprender una actividad juntos y bueno, surgió lo del hotel, que para Frank es importante y la gente se siente orgullosa del hotel que teníamos y nos parecía que el estar cerrado era algo que no podía ser. Bien, el hotel. El edificio es de la Mutual. El edificio es de la Mutual del Club Atlético Frank. Ellos lo explotaron hasta el año 2020, más o menos, Hasta que comenzó la pandemia. hasta que comenzó la pandemia. Bien. Y bueno, después por causas de la pandemia fue cerrado, se cerró. Gastón, ¿qué cantidad de habitaciones tiene y qué características tiene el hotel? ¿Cómo me lo vendés si se lo vendés a la gente de San Carlos y de la zona? Bueno, el hotel es uno de los más modernos de la zona. Tiene 15 habitaciones con una capacidad en plazas de 32 personas, 32 plazas estándar como están armadas ahora, con la posibilidad de llegar a 40 plazas para albergar a delegaciones deportivas, por ejemplo. Tiene 15 habitaciones, todas ellas con cerradura magnética, algunas de ellas con frigobar, con sistema de calefacción por radiadores, radiadores en el piso también, sistema radiante en el piso. Tiene una habitación suite, que es la habitación principal, donde a través de los años pasaron muchísimas personalidades del país, del mundo de la cultura, de la música. Tiene dos habitaciones doble superior, semejantes a una suite, con servicios diferenciales que también vamos a brindar nosotros, con amenities de cortesía dentro de la habitación. Y bueno, después tiene habitaciones triples, habitaciones cuádruples, singles, todas ellas modernas, equipadas con televisión por LED, wifi, todas las comodidades de los mejores hoteles de la zona para recibir a un pasaje ejecutivo, que es el hombre o la mujer que viene por negocios, por trabajo principalmente, pero también todos saben que Frank está enclavado en un lugar estratégico, una vía necesaria de paso, y hay mucha gente que para yendo, viniendo de Córdoba hacia el norte, Buenos Aires, Santiago del Estero, pasaje internacional que viene de Brasil hacia Chile o hacia Argentina mismo. Y bueno, el hotel está preparado para recibir a todos los huéspedes. Dentro de una semana vamos a tener también incorporado todo un sistema de videovigilancia en los espacios comunes, obviamente, que va a garantizar la privacidad de nuestros huéspedes, y también sobre todo en lo que es el exterior del hotel, en la cochera cubierta, en el espacio como estamos ahora, que es un hermoso jardín que tiene al frente. Y bueno, los invitamos a que lo conozcan, a que lo recorran con las cámaras. Y bueno, van a ver todo lo que se intervino en este tiempo. Nosotros hemos refaccionado absolutamente todas las paredes, pintado, con esto de que estuvo cerrado mucho tiempo, había algunos problemitas de humedad que se fueron solucionando. Se cambió todo el sistema de iluminación para una cuestión de economía y también de preservación del ambiente al consumir mucho menos energía eléctrica. Tiene calderas, el hotel, bueno. Tiene un desayunador que es en el bar Gandhi, que está en la planta baja, conexo a nuestro hotel. Pensaba, mientras los escuchaba, que también es una generación de fuentes laborales. ¿Cuántas personas en principio van a incorporar? En un principio son cuatro puestos de trabajo y más nosotros dos que vamos a estar permanentemente trabajando y si Dios quiere y se dan todas las cosas como nosotros pensamos que se van a dar, vamos a seguir generando más fuentes de trabajo. En un futuro inmediato calculamos un ingreso más y bueno, pues iremos viendo. Al principio ya tienen reservas. Sí, debutamos el sábado pasado con el cónsul de Suiza y con algunas familias que pararon en nuestro hotel. Y hoy estamos aquí haciendo este ágape de reapertura porque el hotel ya fue inaugurado hace 22 años y también tenemos viajantes en este momento alojados en el hotel y tenemos muchas reservas para lo que son los eventos de la región. Hay una demanda muy importante y la oferta es escasa en la zona, Esperanza, San Carlos, Frank, inclusive Santo Tomé y Santa Fe, que muchas veces derrama pasaje hacia los hoteles del interior. Y bueno, nosotros desde ese punto de vista nos vemos beneficiados. Consultas permanentes, estamos con tarifas muy acorde a lo que es el mercado
y por el nivel de los servicios que vamos a brindar y que estamos brindando también más que justo.